Momentos Deportivos S presenta lo mejor de la información y comentarios deportivos que acontecen en el Ecuador y el mundo. Bienvenidos a Momentos Deportivos S. Aquí estamos, señoras y señores. ¿Cómo es? ¿Nadie nos ve? Ya, estamos aquí. Muy buenos días, estimados. Este es su señor Jimmy Escalante. Una peleita con Diego Arcos. Porque le digo, solo un canal de YouTube muestra qué iba a pasar con Guayaquil City. Dice, solo con decir, canal de YouTube no genera profesionalismo. Pero es un canal de YouTube. O un canal de Facebook. Porque si tuviésemos una radio en otro, sería hacer otra cosa. ¿Sí o no? Bueno, nada más ese tema. Estamos aquí desde fase buque. ¿Sí? Desde fase buque. Voy a compartirlo en mi... esta. Porque estamos en fase buque. ¿Ya? Y por supuesto, hay que compartir. Bueno, y no más, no importa. Ya poco a poco van llegando. No hay problema. Tengo que hacerlo así porque ya. Y los invitamos más tarde, ojalá que se pueda. ¿Sí? Gremio Independiente, tenemos el análisis aquí. Sí, tenemos el análisis aquí. Bien. Allá. Ahí estamos, ¿no? Déjame ver si se escucha. Sí, el audio está excelente. A ver. No necesité micrófono profesional. Bueno, vamos con esto primero. Vamos primero con los resultados que se han dado hasta el momento. Ya sabemos, lunes, que se dio el partido que sigue hablándose. El partido que sigue hablándose. Barcelona Aucas, ¿no? Yo el lunes subí un video pequeñito explicando la situación de esto. ¿Ya? Porque hay que saber esta situación. Que sí, que el Aucas, que esto, que sí, que Barcelona, señores. Si ya hicieron un acuerdo, ¿qué se puede hacer ahí? Si Aucas no pudo inscribir jugadores. Ya, este señor ya sabe por qué. Porque no es ahora como antes. Que tú ya está habilitado. No, señores. El sistema Comete está funcionando y es un sistema mundial. Y para que se cumplan todas esas situaciones, ¿sí? Procedimientos. Este señor sabe de procedimientos y sabe lo que pasa. Bueno, ayer, pobrecito el City. 9 de octubre lo goleó 4-0. Y pusieron 9 de octubre. Ganó, gustó y goleó. Ya, pues así es mi prensa. Solo aquí dijimos el 28 de enero, le vuelvo a repetir, qué iba a pasar con el City. Porque al City lo hicieron pedazos, pues. Al City lo desmembraron, al City lo prácticamente le quitaron todo. Ya, pues es la verdad, pues. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Y pobrecito Pool está viendo cómo armar un equipo más competitivo como el del 2000. ¿Sí? 2020. Por eso el 2021 está dando problemas. Y más aún con el asunto Independiente de Avellaneda. Peor todavía, porque parece que se viene un problema grandísimo para el Guayaquil City. Y Olmedo Deportivo Cuenca 2-2. ¿Sí? Hoy tenemos Delfín Macará. Este. Posiblemente el Liga Quito gane, pero los partidos se juegan. Y este, que Emelec necesita ganar. Porque ya el Mucho Runa indirectamente se metió porque le ganó un pato a Lorenzo.
le ganó. Pero ese, con ese resultado del partido del viernes, si no sé si es en Echaleche o es en el Bellavista, tomó importancia y por eso la bulla de ahora. Pero bueno, ahí estamos. Saludos Fernando Reyes, ¿cómo estás? Esperemos que sí. Hoy tiene que clasificar. Este canal va a estar pendiente de ese partido porque hoy tiene que clasificar. Bueno, esto es con respecto a los resultados. Vámonos con rapidito con lo de Chango. Este señor está que crea. Ahí. Y está pidiendo la cabeza a Miguel Loor. Está pidiendo la cabeza de Miguel Loor. Miren, cuando no pasaba nada, jugaba a cualquier hora, ta. Juega Barcelona y Melec, nuevamente se arman estas cosas. Pero en cuando no pasa nada, la Liga Pro se despreocupa. Y pu, juega, pero juega Barcelona, quiere un horario exclusivo. Y como no pueden buenas noches, ándate a Bellavista. Esto por estas palabras dice, yo tengo control, juega ya. Porque el que tiene los derechos me lo exige. Y se arman estas trifulcas. Y por eso este señor está pidiendo la cabeza de Loor. Querían Liga Pro, señores de la Liga Pro, tenga su Liga Pro. Ahí está. Están causando muchos conflictos. Y la FEP muerta de la risa porque ya no tiene esos dolores de cabeza que tenía antes con el campeonato nacional. Ahora la tiene Loor. En la Liga Pro se necesita alguien que tenga visión. Y hasta el momento, todo lo que yo he visto, nadie tiene visión. Por eso estamos como estamos. Por eso los árbitros desamparados. Por eso pasa lo del Muchurruna. Por eso pasa lo del Aucas. Por eso pasa lo del Olmedo. Y muchas otras cosas más. Porque la Liga Pro es peca de novata. Así de simple. Hay que decir las cosas como son. La Liga Pro peca de novata, ¿sí o no? Todo lo que está mostrando Liga Pro, novatada. ¿Algún día aprenderán? Sí, pero mientras sigan cometiendo estas novatadas, la Liga Pro sigue perdiendo credibilidad, porque toda la gente dice en redes, Liga Pro solo beneficia a este y a este, y a los demás desamparados. Y la Liga Pro debería ser equitativa. Pero también parece que el dueño de los derechos también lo presiona. Pues. Y ya. Por eso pasa estas situaciones con Chango. A que le tengo mucho respeto. Acuérdense que los serranos, con el respeto que se merecen, por supuesto, eligieron el presidente, pues. Ellos son visionarios. Por eso nos tienen pisado el poncho y tienen dos títulos intercontinentales, ¿sí? Mejor, perdón, dos títulos continentales, así es, no intercontinentales, repito, continentales. Copa Libertadores, Sudamericano. Los de la Sierra están así, son visionarios. Y nosotros, cárgame las puertas, solamente viviendo de recuerdos. Entonces, mucho ojo con este señor, pues. Así que amigos, no vengan a decir que sí, que habla por gusto. Si te dice, tiene sus razones y tiene peso. ¿Quién nos quitaría ver a este señor dirigiendo la Liga Pro? Bueno, vamos. Siguiente. Caso Gaibor. Pobrecito Gaibor, anoche subí en un video. Última hora, Independiente Avellaneda. ¿Sí o no? Independiente Avellaneda. Estaría contrademandando con la FIFA a Guayaquil City por 20 melones. Iba a decir otra cosa, pero 20 melones mejor. Sí, consigan 20 melones y dénselo ya. Pero se viene bravo. Se viene brava las cosas para el City. ¿Será por eso que se desmanteló? Porque sabía que se iba a venir este problema. Esa es otra situación. Por eso el pobre Pulga Vilanes no sabe qué hacer. Por eso tuvieron que vender a Mastriani,
a hoyos, o si estaban prestados, cerrar su vinculación, o sea, terminar contrato. Gracia, Cano y muchos otros más que se fueron. Hay que ver qué pasa, que está pendiente con el asunto de Gaibor y Guayaquil City. Y por ahí dicen, ahora sabemos por qué Neme no lo contrató, porque se sabía que venía esta situación. Pobrecito City, hay que ver qué pasa. Y si se viene un problema fuerte, no quiero ni pensar que pues pueda bajar de categoría. No quiero ni pensar eso, porque es grave. La situación es grave. Pero hay un problema, pues. MLE también tiene que ver en esto y no dice nada. Porque MLE también sabe que tiene deuda con el Independiente, pero no escuchó nada. Pero bueno, es eso, otra historia. Bien, ya pasamos rápido esta situación. Vámonos con el plato fuerte, porque ni siquiera análisis de Liga Quito Emelec no lo voy a hacer, porque para mí el partido más importante, que puede definir muchas cosas y que puede decir quién es el más bacán del Ecuador, con ese partido. Porque donde hoy día clasifica Independiente, se convierte en el más bacán del Ecuador, ¿sí? Porque prácticamente después de esos dos partidos que perdió, tendencia alcista. Vamos a ese partido, navegador. Ahí está. Primero, lo primero, pongamos la pizarrita. Ahí está la pizarrita. Como me dijeron por allí, profesor. Ahora soy el profesor. Estas serían, hasta los piojos pican. Estas serían las alineaciones. O sea, acuérdense que este señor, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo que se llamaba? Urán, no me acuerdo. Fue expulsado, así que tiene que ir Brás. Así que la posible alineación de este equipo gremio sería esta: Breno, Alburquerque, Brás, Rodríguez, Barbosa, Silva, Enríquez, Alisson, Pinares, Ferreira y Sousa. Pero quieren que les diga algo de este equipo. Este equipo solamente depende de su delantero, porque de ahí Renato Gaucho, que es el técnico, pero ahorita en este momento está con COVID, y yo sé que el asistente que está dirigiendo solo depende de ese grandote. Solo del grandote. Así lo vi en el partido de ida, que este equipo trató en lo posible de enredar el juego, porque sabe que este equipo que está acá, llamado Independiente del Valle, tiene buena posesión, posicionamiento y por supuesto presión, y así te gana. Porque no te gana solamente porque ya, te gana porque te generó ocasiones, te arrinconó, pero tú te encerraste. Por eso yo estoy confiado de que el equipo de Independiente puede clasificar. Los partidos se juegan, pero yo le encuentro a Independiente del Valle algo que no tiene este equipo. Si ustedes se acuerdan de Palmeiras, cómo llegó a ser campeón, fue porque tuvo posesión. Pero esa posesión le pasó factura ya cuando fue más con equipos más grandes. Esa es otra situación, pero fue campeón. Y no quiero decir que Independiente ya con eso va a ser la sensación de América, no. Por lo menos para el Ecuador sí. Y no se asombren si de esa posición me cambia más. Xunque, Pacho y Segovia va a jugar con tres centrales. Eso siempre va a jugar así, Paiva. Ya está demostrado. A veces utiliza cuatro. Tú decías, dos zagueros y dos extremos. A veces. Pero esta vez necesita posesión, porque sabe que el empate sí le sirve de mucho, pero sabe que si mete un gol, Gremio pasa. Eso también es muy importante. Entonces yo sé que el señor Paiva, conociéndolo, inclusive se acuerdan el partido Barcelona Independiente, ese partido era clave para esto. Y puede hacer lo mismo, porque este equipo tiene jugadores rápidos, jóvenes, este no lo tiene tanto. Porque yo lo vi en ese partido que fue el viernes, un equipo pesado.
un equipo muy pesado. Y terminó prácticamente pidiendo tiempo porque no pudo contra la contra el posesión. Así pasó con Boca e hizo gol de visita. Exacto. ¿Te refieres a Independiente? No, Fernando Reyes. Te refieres a Independiente. Pero yo sé que son situaciones distintas, pero estamos hablando en este momento de una de un equipo que, si combinamos a Ramírez con Paiva, Paiva es más cerebral. Ramírez es un excelente técnico que va a llegar lejos, pero era muy obsesionado a atacar, a ser ofensivo. Este te cuida posicionamiento, y cuando te cuida posicionamiento, trata en lo posible de dos o tres toques llegar y hacerte pedazos ese equipo que está allá. Por eso ellos utilizan mucho el jugadores con gran manejo de balón, mucho lo utilizan, ¿sí? Y eso a su vez le permite con sus jugadores rápidos, ¿sí?, ubicarse, cambio de frente, diagonales y por supuesto todo a velocidad, y sorprender a tu rival, porque así lo sorprendiste. Después del primer gol, que todos sabemos que el primer gol de Gremio fue por un tiro libre y buscó a Grandotti, y Grandotti ¡pum!, la metió para atrás, porque sabía que era un buen resultado. Pero este señor que está aquí supo hacerlo y terminó ganando el partido. ¿Y quién quita que vuelva a repetir eso? Porque el Gremio sabe, el técnico de Gremio sabe, que ese equipo no le puedes dar un chance. Si no, pregúntenle a Unión Española, que prácticamente lo hizo pedazos. Pero fue allá arriba. Y como dice Paiva, están haciendo todo lo posible para que este equipo pase, porque todos saben que entre Independiente y Gremio, Gremio es el que tiene más popularidad, ¿sí?, por el peso. Independiente no lo tiene mucho, pero sabe que si gana ese equipo la clasificación, todo el mundo va a estar atento. Para nosotros ecuatorianos, todo el mundo va a estar atento en ese equipo, porque le ganas a Unión Española goleado. Pero si clasificas hoy, porque este es un partido de vida o muerte para ti hoy, si clasificas, todo el mundo se va a concentrar en Independiente del Valle. Todo el mundo se va a concentrar en Independiente del Valle, y eso lo haría como el más bacán del país. El más bacán del país. Porque a mí me gusta mucho cómo se mueve Paiva en el campo de juego, porque acuérdense que esta pizarrita es móvil. Cuando ataca este equipo, cuando defendía te hacía esto. Así te ponía. Cuando defendía, y por eso no tuvo mucho espacio. Ajá, así te defendía Gremio allá, en el defensor del Chaco. Pero este equipo estaba aquí, 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 ¿sí? Aquí, 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 y aquí, y estos tres ahí, y ahí, y hasta el arquero. Ahí está. Sí, es el más querido del país desde el 2016. Y ese juego te hacía Independiente del Valle. Ese juego es el que te hace. Sino que a veces pasa esto. A veces pasa esto. Pellerano está aquí, ¿no? Farabelli está aquí. ¿Sí? Ahí. Con Junque. Ahí. Tuk. Tuk. A veces te hace esto Independiente del Valle. Me gusta esa variante del Independiente del Valle, porque siempre Pellerano está ahí en la punta, siempre. Y está encargado de repartir. Y Pacho siempre atrás. Y como última vez es Junque. ¿Dónde está el arquero Ramírez? ¿A dónde lo manda Ramírez? Creo que lo borré a Ramírez. Lo borré a Ramírez. No importa. ¿Sí, no? ¿Sí? Porque este es Junque. Aquí estaba Ramírez. Ya lo borré, pues no importa. Ramírez está por aquí, ¿no? Entonces,
Hurtado, sí, porque Hurtado va por acá. Artís, Pellerano, Farabelli, Segovia. Ah, claro, pues este es Junque, pues aquí no, aquí está dos veces Junque. Este es Ramírez, acuérdense. Ramírez, Ramírez. Ahí estamos bien. Ahora sí. Ahí está Ramírez. Entonces, ahí estamos bien. Entonces, a veces, así es la situación. A veces Pacho está por aquí, Pellerano está aquí, Junque aquí, Segovia aquí. ¿Sí? Vite. Vite está aquí. ¿Sí? Ahí estamos bien. Y ahí estamos. Ahí está perfecto. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ahí está mejor. ¿Sí? Y siempre Perellano por ahí. Y este aquí, cualquier asunto está aquí dando vueltas como un zaguero más. Ahí estamos bien. Así te juega Independiente. Así te juega Independiente. No es como el típico por equipo, porque a veces sí he visto que Independiente utiliza pases largos, pero hay que saber aplicar los pases largos, no solamente corre. No, el pase largo hay que saberlo aplicar. Y sí lo utiliza Independiente del Valle, pero tienes que ver en el momento oportuno, cuando el rival te dé espacios. Pero si no te da pases largos, o sea, pase para correr en este caso, a Hurtado o al propio Calver Caicedo, que lo utiliza ya ahora como extremo, inclusive está como delantero, hay que saber. Pero cuando este equipo te domina, te quita posesión. Si no, pregúntenle a Barcelona. Pregúntenle a Barcelona. Pregúntenle. Este equipo le terminó, sí, quitando el ritmo, lo metió en su juego y lo terminó dominando. ¿Sí? Lo terminó dominando. Sí, señores. Yo no tengo que estar invitando el agua tibia porque por eso, por algo, por eso. Me gusta siempre detallar estas situaciones. Pero no todos comprenden esto, entonces consideran de que no están de acuerdo conmigo. Ya me pasó con el señor Arcos. Pero digo, por eso se llama fútbol. ¿Qué opinas si clasifica el Real Madrid y el City? El Real Madrid y el City hoy. El City lo tiene bravo con el Borussia. Pero puede ser que clasifique. Porque inclusive el PSG dio el campanazo. Porque para mí clasificaba el Bayern. Pero tuvo velocidad y lo terminó matando al Bayern y clasificó. El Madrid tiene ventaja. Pero hay que ver todavía con Liverpool. Hay que te propone allá. ¿Sí? Hay que ver qué te propone todavía Liverpool. Porque lo bueno del Madrid es las gacelas que tiene. Tum, tum, la velocidad. Pero si te cierra espacios. Ese partido es bravísimo hoy día. Bravísimo. Y sobre todo también el Borussia. ¿Qué le puede hacer al Manchester? El Manchester termina. Pero los partidos se juegan. Si yo tiro así, ¿quién puede clasificar hoy? Para mí, puede clasificar el Borussia y el Liverpool. Pero los partidos se juegan. Los partidos se juegan. ¿Sí? Bueno. Entonces, señores, esto es lo que puede pasar hoy. Esto es lo que puede pasar hoy allá en el estadio, ¿sí? Del Gremio. A no ser que este equipo cambie la situación, porque una cosa es jugar de visitante y otra cosa es cuando tienes que proponer. Pero hay que ver si este equipo sale a proponer con lo que te va a imponer el Independiente. Porque siempre el juego Independiente es primero quitarle la posesión al rival. Siempre. Para luego imponer tu fútbol y terminar ganándote. Tal vez en las primeras dos fechas de la Liga Pro no entendían eso. Pero ya la tercera empezó a funcionar. En la 7, pero yo sé que es el partido de la 8. En la 7 ya termina siendo más superioridad. ¿Sí?
Entonces, es complicado. Yo sé que es complicada la situación, pero para mí ese equipo puede clasificar. Y si clasificaría, le iría otra vez a la Liga Pro. Yo soy el chévere. Yo creo que es hora de que también Independiente del Valle gane algo. Tiene que ganar ya algo. ¿Sí? Tiene que ganar ya algo. Si este es el año con Paiva, sería chévere. Porque Paiva no tiene que reestructurar mucho. Toma una idea que ya tuvo y la está consolidando con su aprendizaje, con lo que él sabe. Y si llega a consolidar, no quiero ni pensar que también a Paiva se lo lleven. Porque el técnico de Ecuador está en Brasil en este momento. Martí, Ramírez. Este también tiene una buena proyección para ser un técnico de Ecuador. Y sobre todo con el proceso que puede hacer. Porque aquí en Ecuador falta toda esa visión que la tiene Independiente del Valle. Aquí todavía seguimos pensando que porque un jugador ya hace dos partidos buenos, hay que convocar. Porque un jugador dice, ya hace un gol, pide selección. Y cuando van a la selección, no pasa nada. Volvimos a eso otra vez. Pero este señor está haciendo proceso. Y como nadie entiende eso, solo este caballero lo entiende, sabe que esto va en buen camino. Y si queda eliminado hoy, queda eliminado. Pero por lo menos hizo el intento. Pero como ecuatoriano, me gustaría que este equipo pase a la fase de grupos. Y que hoy demuestre por qué es el más bacán del Ecuador. ¿Sí? Que hoy demuestre. Y yo sé que lo va a demostrar. Que es el más bacán del Ecuador. Bien, vámonos. Sí, porque ya estamos en la última. Vámonos a la pantalla 1. Momentos deportivos. Miren, se presenta. Déjame quitar este inicio. Ya. Ahí estamos. Ahí dice 2970, pero eso fue, estuvimos hasta el día. Ah, no, 80 estaba, 80. Pero entre ayer y hoy, miren el número que tenemos en YouTube. 3060, entre ayer y hoy. Perdón. Domingo, miércoles, domingo, lunes, martes. Y seguimos creciendo. ¿Sí? No es que quiera hacerme el chévere y todo, pero lo que pasa es que hay que tener también análisis distinto ya. No solamente analizar tradicionalmente. No sé si haya visión en el Ecuador para hacer este tipo de fútbol. Porque yo tranquilamente ya debería estar en un canal poderoso. Pero no, tranquilo, yo estoy bien aquí. Y sigo creciendo poco a poco. ¿Sí? ¿Sí? Poco a poco. Y algún momento este canal te despegará. Algún momento. Pero no importa. Lo importante es que estamos aquí poquito a poquito. Una vez que suba este video a YouTube, aquí van a salir videos relacionados, ¿no? Y aquí va a salir el logotipo, suscríbete, de Momentos Deportivos CC en YouTube. Porque este, así como está, se va para YouTube. Sí. Gracias, crack. Sí. 3,000 suscriptores. Poco a poco vamos llenando. Así, baneado y todo. Pero 3,000. Solo falta la promoción. Porque ya nos hemos dado cuenta que aunque subas de suscriptores, lo que le interesa a YouTube en este momento es que la gente vea el video. ¿Sí? Sino que como la inteligencia artificial de YouTube te revisa, dice, ah, no, este no tiene mucho, vamos a darle acá. A ver, este promocionemos. Así están las redes. Y así, canales con un contenido de este no lo promocionan por ese motivo. Saludos para la vecina Alexis que está viendo en este momento. Así que suscríbete al canal aquí en Facebook y en YouTube. Y sígame en las redes. Estoy en las redes como Jimmy-EEA. Voy a tratar de ponerlo aquí abajo para el próximo programa. Jimmy-EEA en Instagram,
y Twitter. Y por supuesto aquí Momentos Deportivos S fanpage y como Jimmy EEA en Facebook. Nada más. Así que nos vemos en otro momento deportivo. Soy Jimmy Escalante. ¿Sí? Y seguiremos con más Momentos Deportivos. Un programa turro que nadie lo ve. Sin embargo, aquí estamos ya, inclusive hasta con 3060 seguidores en YouTube. Nos vemos. Momentos Deportivos S presentó la información y comentarios deportivos en el Ecuador y el mundo. Hasta la próxima.